Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Universidad Activa, este programa que los mantiene informados de todo lo que ocurre al interior de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Soy Mariel Moreno y empezamos con el desglose de la información para hoy, martes 2 de octubre. En este segundo día hábil del mes de octubre, nosotros vamos a empezar con la información. Empezando por posgrado, los directores de posgrado de las universidades públicas de Bolivia perfeccionan en Tarija los reglamentos para la oferta de cursos con calidad y pertinencia social, como así también para revalidar títulos otorgados por universidades extranjeras. Directores de posgrado de las universidades públicas de Bolivia, reunidos desde hoy en la ciudad de Tarija, perfeccionan el marco normativo del sistema de posgrado nacional para ofertar diplomados, maestrías y doctorados de calidad y con pertinencia social debidamente registrados en el CUB, como así también la revalidación de títulos otorgados por universidades del extranjero. Al inicio de esta reunión de directores de posgrado, la secretaria de Educación Continua de Juan Misael Saracho, Lola Centeno, dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia que tiene el posgrado hoy en día en un mercado profesional cada vez más competitivo. Todos estamos conscientes de la importancia que ha ido tomando el posgrado como cuarto nivel de formación en la educación superior. Es muy importante para todos, para la Universidad Juan Misael Saracho en particular, toda vez que, bueno, estamos como universidad poniendo todo el empeño para que el posgrado realmente ocupe el sitial que le corresponde en los últimos tiempos, donde la formación continua es muy importante, ¿no? Por su parte, el secretario nacional de posgrado del CUB, Marcelo Loaiza, dijo que ya existe un reglamento para programas de posgrado virtuales, programas doctorales y otros afines, pero que este marco normativo necesita ser completado. El pasado año hemos aprobado el nuevo reglamento de posgrado que está vigente desde su aprobación en la conferencia de universidades. Hemos aprobado un reglamento de programas virtuales, el reglamento de programas doctorales, el reglamento de su sistema tutorial y un otro reglamento que en este momento no me viene a la mente. Pero ese marco normativo debemos seguir trabajándolo, seguir completando. A tiempo de inaugurar el evento, el ejecutivo del CUB, Eduardo Cortés Valdivieso, dijo que a raíz de la solicitud de revalidación de títulos de medicina otorgados en Cuba, se impone un reglamento para la división de títulos y grados a fin de atender esos requerimientos. Permanentemente existen profesionales que han salido de nuestro país, han desarrollado programas de posgrado en otros países y lo que vienen a hacer es revalidar sus títulos. Y lamentablemente nos hemos encontrado con una serie de dificultades en ese afán de revalidar, precisamente por el cambio de normativas y de regulaciones que tienen en otros países, y lo que queremos nosotros en nuestro país es considerar esos problemas que puedan tener esos nuestros profesionales y viabilizar, porque siempre hemos dicho, nosotros tenemos que ser solucionadores de problemas, tal cual lo hemos hecho en el área de medicina. Otro problema que encaran las universidades con los diplomantes, maestrantes y doctorantes es el registro de los cursos de posgrado, inexistente en algunos casos, por lo que se ha derivado en demandas legales contra algunas universidades de nuestro país. Hemos visto con mucha preocupación, porque nos hacen requerimientos fiscales inclusive al interior del CUB, de que en algunos casos, en algunas universidades, están existiendo procesos judiciales por el hecho de que algún participante en un programa de posgrado ha tenido algún inconveniente con su universidad y se ha enterado de que esos programas no han sido registrados en nuestro sistema universitario y han desarrollado una serie de acciones judiciales a fin de desconocer ese programa de posgrado. Y nos decían con mucha razón, en algunos casos ya fiscales, jueces, de que ellos estaban dando curso y nos decían estos términos, ¿no? Si ustedes mismos han elaborado su propia normativa universitaria, ¿cómo es posible que no la cumplan? Nosotros hemos definido de que todos los programas de posgrado tienen que tener un registro en nuestro sistema universitario y en el CUB.
Mucha atención quienes estaban esperando la campaña que iba a realizar la Universidad Juan Michel Saracho a través de la Facultad de Odontología, junto también con el gobierno municipal de Cercado, porque esta campaña de salud oral en coordinación entre la Facultad de Odontología y el municipio de Cercado se va a realizar impostergablemente este 27 de octubre. La campaña de salud oral programada por la Facultad de Odontología en coordinación con el Gobierno Municipal de Cercado comenzará definitivamente el sábado 27 de octubre, anunció hoy el decano de Odontología, Carlos Cúncar, a tiempo de precisar los objetivos de la misma. Mantenemos el día sábado porque la población puede acudir ese día justamente a la Facultad de Odontología para hacer ese control que habíamos dicho, tanto de fluorización, de prevención, promoción y de iniciar prácticamente un diagnóstico bucodental para empezar a trabajar con la población con programas verdaderamente reales de odontología. Carlos Cúncar dijo que la campaña de salud oral va a durar mucho tiempo y tal vez deriven políticas municipales de prevención contra las infecciones bucales. Usted sabe que es una campaña que va a durar mucho tiempo porque tenemos que inicialmente entablar un diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico recién con la alcaldía vamos a empezar a hacer políticas verdaderamente para inicialmente en forma inmediata comenzar a prevenir la enfermedad y como forma inmediata prácticamente a tratar de erradicar en muchos años, que nos va a llevar bastantes años, erradicar directamente todas las afecciones bucales que tendría. Entonces, como departamento, creo que la población tarijeña se merece eso y va a estar todo encaminado por la universidad, que su función principal es de servir a la población, y la alcaldía, que tiene su equipo, que ya tiene, hemos dicho, también sus móviles que tienen. Entonces, va a acompañar mucho en este proceso, ya que hay diferentes centros de salud en los cuales la universidad tiene que llegar y hacer una cobertura total en el departamento con la salud bucal. Bien, para poder beneficiarse con este programa de salud bucal que se está realizando con profesionales de la Facultad de Odontología y también profesionales del municipio, pueden ustedes apersonarse a la Facultad de Odontología y hacer sus averiguaciones para poder conocer exactamente cuáles son los requisitos. Mientras tanto, nosotros seguimos informando en Universidad Activa. Hablamos del Seguro Social Universitario de Tarija, que desplaza una brigada médica facultad por facultad con el objetivo de detectar casos de hipertensión entre los afiliados. Una brigada multidisciplinaria del Seguro Social Universitario se desplaza por las oficinas y ambientes académicos de Juan Michel Saracho para brindar atención in situ y mejorar la calidad de vida de los afiliados a este seguro. La brigada médica estuvo ayer en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. Hoy le tocó el turno a la Facultad de Odontología, donde se trabajó en el diagnóstico de hipertensión arterial para decidir si estos casos ameritan tratamientos especiales, explicó el gerente del Seguro Social Universitario, Eddie Rodríguez. Efectivamente, no tardamos más de 10 minutos. Ayer justamente estuvimos en la Facultad de Ciencias Agronómicas y ahí pudimos comprobar y controlar inclusive el tiempo y la atención que se brinda a todos nuestros asegurados. Va desde la toma de presión para ver cómo estamos, el peso, porque tenemos la brigada. ¿Quiénes componen? Compone una encargada de enfermería, va un médico, va la visitadora social y va la nutricionista. Entonces, dependiendo de los exámenes y las primeras muestras que se hace, en el caso de encontrar a personas con hipertensión que ya hemos encontrado, fijamos automáticamente el horario de visita acá al seguro para seguir su tratamiento correspondiente. El ingeniero Eddie Rodríguez dijo que la iniciativa de crear una brigada móvil de salud dentro del Seguro Social Universitario nació de la iniciativa de los propios trabajadores del seguro. Y que esta brigada nace a través de la iniciativa de todos los trabajadores, desde gerencia hasta el último trabajador, para que en realidad la atención mejore. Ese es nuestro propósito y velar por la salud de todos nuestros asegurados. Finalmente, el gerente del Seguro Social Universitario, Eddie Rodríguez, dijo que se estima que un 20% de los afiliados padecen de hipertensión, problema de salud que puede derivar en otros de gravedad. Podría decir que en un 80% está muy bien, sin embargo existe un 20%
que por alguna situación o descuido personal que existe de parte de nosotros, se incurren en algunas posibles y a futuro dolencias, que eso queremos evitar, detectar a tiempo para ayudar en la curación de este tipo de patologías. Momento de ir a una pausa en nuestro programa. Vamos a conocer también el menú del comedor universitario. Mucha atención porque este es el menú que se viene para mañana. Estaría mucho más momento. Claro, tía, aquí atienden a los asegurados en Susa, pero le costó mucho llegar. La rotonda de Alonso Méndez y después tomé la calle España hasta llegar al castillo y llegué a la Facultad de Ciencias de la Salud. Laboratorio de Análisis Clínico de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Un servicio dinámico y eficiente. Conocemos el secreto para tu belleza. Ángeles Estética, Juan 23, Avenida Pont 576. Seguimos con ustedes a través de Canal 9 Televisión Universitaria y este es su programa Universidad Activa. Vamos ahora con el resumen nacional de la Red Universitaria Boliviana de Información. En este resumen de la Red Rubí empezamos con notas desde Sucre, en donde el rector de la Universidad San Francisco, Javier de Chuquisaca, participó de la reunión de la Asociación de Universidades Iberoamericanas, en donde uno de los puntos más importantes que se analizaron fue el financiamiento para auspiciar cursos de posgrado en 180 universidades que componen dicha asociación. Señalarle que sí, en cumplimiento de la convocatoria que ha habido de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado de la Comisión Ejecutiva, hemos tenido una reunión bastante larga, podríamos decir, de 2 días de trabajo, en el cual hemos podido observar claramente cómo va creciendo la organización, el cumplimiento que se va haciendo en cursos de posgrado. Se va a lanzar la nueva convocatoria para concursos de programas para que puedan recibir el premio a la calidad. Asimismo, se ha aceptado la presencia de solicitudes que ha habido de 4 universidades, entre ellas de Bolivia. La Universidad Juan Misael Saracho está pidiendo el reingreso a la asociación. Somos más de 180 universidades.
se ha visto la parte de financiamiento para auspiciar cursos de posgrado en las diferentes universidades que componen la Asociación Iberoamericana de Posgrado, y hemos recibido un informe completo de todas las actividades que se han ido desarrollando. Somos 16 miembros de la Comisión Ejecutiva de 16 diferentes universidades de más de 180 universidades que corresponden. Hemos querido participar porque no participar también es que a uno lo excluyan de la Comisión Ejecutiva, porque allá se analizan las políticas, los lineamientos y de qué manera se puede fortalecer lo que viene a ser la UIP. Y nos vamos ahora hasta La Paz. El Archivo de La Paz, perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés, se prepara para abrir sus puertas al público en general para su noche de monumentos. Este 20 de octubre, Archivos La Paz, después de 41 años, abrirá sus puertas para mostrar la gama de libros históricos de nuestra querida ciudad de La Paz. Visitada por primera vez, se abrirá a todo el público en general. Él me comentó de que esa noche van a hacer la reposición de personajes de la época, van a traer dos coches, van a alumbrar el edificio. Entonces, ¿cómo es patrimonio de la ciudad de La Paz que conserva la memoria sociohistórica desde la fundación de la ciudad de La Paz? Este acontecimiento será de gran importancia, que la alcaldía está organizando, y vamos a abrir al público en general para mostrar este hermoso edificio de la Casa Montes, donde se conserva la memoria sociohistórica del Departamento de La Paz. Vamos a exponer los documentos más antiguos de 1558 y va a poder ver todo el público en general fotografías de Zárate, Vilca y de la antigua ciudad de La Paz. Estamos en pleno preparativo. Por supuesto, la señora rectora es muy entusiasta en estas cosas, seguramente nos va a acompañar en este gran acto. Va a haber en la calle, bueno, la sinfónica nos va a amenizar, todo el público en general va a poder recorrer para ver qué tenemos aquí, cuál es su memoria histórica, cuál es su identidad. Asimismo, en La Paz se realizó la presentación de la revista Universidad y Sociedad número 1 de los foros de carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés. Los foros de medio ambiente, de población y migración, de autonomías y descentralización, de género y de interculturalidad, forman parte del primer número de la nueva revista Universidad y Sociedad, donde presentan sus objetivos y actividades de interacción. Esta iniciativa de publicación del Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauro Lefebvre fue presentada en la Casa Municipal de la Cultura Franz Tamayo. Dentro del Instituto de Investigaciones Sociológicas tenemos bajo nuestra tuición 5 foros diferentes. Hay un foro de interculturalidad, hay otro de género y cultura, hay otro de autonomías, descentralización, de medio ambiente y sociedad, y de población, migración y urbanización. Son temas estratégicos. Entonces, lo que queremos es, pues, que estas ricas experiencias se documenten en el formato de una revista. Y ese es el sentido de producir y de lanzar. Este es nuestro primer número y esperamos en el 2013 sacar cuando menos unos 2 y así sucesivamente. Este fue nuestro resumen nacional, gracias a las universidades que forman parte del sistema universitario boliviano y nos envían sus informaciones para la Red Rubí. Vamos ahora a hacer otro corte en Universidad Activa. Al retornar, estaremos con la segunda parte del resumen de la elección de la moza más chura. Estaría mucho más momento. Claro, tía, aquí atienden a los asegurados en Susa, pero ¿le costó mucho llegar? La rotonda de Angoto Méndez y después nombre la calle España.
y llegué a la Facultad de Ciencias de la Salud. Laboratorio de Análisis Clínico de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Un servicio dinámico y eficiente. Conocemos el secreto para tu belleza. Ángeles Estética, Juan 23, Avenida Pont 576. Bien, y ahora es momento de la belleza universitaria en nuestro programa, porque vamos a presentarles la segunda parte del resumen de esta importante elección, la noche de la moza más chura, para que ustedes nos acompañen y puedan ver este segundo o la continuación de lo que ha significado esta elección de la moza más chura. Nosotros con esto nos despedimos y agradecemos a todos ustedes su gentil atención. Mañana estaremos con más información, por supuesto aquí en Canal 9 a través de Universidad Activa. Al ritmo de la cacharpaya, pollerita colorada, blusa amarilla, manta bordada, flor a la oreja, atuendo típico de la mujer tarijeña. Del violín, instrumento típico de la Pascua Florida. Y ensillo bien mi caballo, me llevo a la que yo quiero. Sacrificios por no llenarme la panza. Vivo haciendo sacrificios por no llenarme la panza. ¿Dónde están las barras? Ella es representante de la Federación Universitaria Local. Pollerita morada, blusita verde, manta blanca. Así se presenta la representante de la Federación Universitaria Local. Que llevo la del morcito soltero. Y ensillo bien mi caballo, me llevo a la que yo quiero. Ellas están relinchando para venirse conmigo. Me llora la Candelaria, la Rosa y la Melchora. Suplica la Justicia, pollerita verde, la blusa roja, las sandalias charoleadas, la mantita blanca, el sombrero, así representa
a las mujeres del Valle Central de Tarija. La elección de la Musa 2012, Universidad Juan Israel Saracho. Esos son los colores vivos de nuestra querida Tarija, un valle central ubicado al sur de nuestro país. Ella representa la carrera de idiomas, candidata a elección de la moza más chura 2012. La Rosa y la Melchora, Tarija, tierra querida, dibujada por tus ríos. Vestida de acuarelas, pintada de luz tú eres. Tarija, tierra querida, dibujada por tus ríos. Vestida de acuarelas, pintada de luz tú eres. ¡Viva Pancho Villa! ¡Qué linda vida que llevo! Viene desde Bermejo, donde hoy y mañana se vive el 25º Festival Internacional del Apacho. La Rosa y la Melchora, soy libre como el viento, jamás me van a agarrar. Yo soy libre como el viento, jamás me van a que llevo la del morcito soltero. Me llora la Candelaria, la Rosa y la Melchora, suplica la Justina, la Paula y la Isidora. Me suplica la Justina, la Paula y la Isidora. ¿Qué haré con tantas mujeres? Al ritmo de la cacharpaya hace su paso Silvana Vilte Verdún, representante de la carrera de economía. Al ritmo de la cacharpaya, con la sonrisa y la picardía que caracteriza a la mujer tarijeña, Marcela Alejandra Fernández Ríos, representante de la carrera de Derecho. Mañana no se olviden de poder participar de la gran entrada universitaria a partir de las 2 de la tarde sobre la avenida Las Américas. Qué linda vida que llevo, la del morcito soltero. La llevo a la fuerza, ni tampoco las obligo. Ellas están relinchando para venirse conmigo. Me llora la Candelaria, la Rosa y la Melchora.
petiso. Con la primera finalista, representa a la carrera de informática, Carla Sofía Grájeda Soruco. Vale en mi pago, tengo mi moza, fuerte y pulsuda como un león. De piernas gruesas, de espaldas anchas, de brazos grandes para abrazar. Tenemos también ya a la segunda finalista. Ella representa la carrera de Ingeniería Comercial. Ella es Caterine Estefanía Tejada Flores. La rompecatre, la llamo yo. La apretadora, la rompehuesos, la rompecatre, la llamo yo. Así es la suerte, nuestra tercera finalista es Rocío Flores Cazón, de Administración de Empresas. Así es, mi vidita. Mi voz es linda, bien amorosa, porque es muy grande de corazón. Y ya no tengo fuerza, no sé qué voy a hacer. Ella me agarra, suenan mis huesos, blanquean mis ojos de un apretón. La cuarta finalista para ser elegida Moza Machura 2012 es la señorita que representa a la carrera de Contaduría Pública. Ella es Vania Gómez Valdés. Qué linda vida que llevo, la del morcito soltero. La quinta finalista es Alexia Sánchez Delgado, de Arquitectura. La sexta finalista también representa la carrera de Contaduría Pública. Ella es Joana Karen Arenas Saldía. Está la Justina, la Paula y la Isidora. Que suplica la Justina, la Paula y la Isidora. ¿Qué haré con tantas mujeres? El tiempo ya no me alcanza. Nuestra séptima finalista es Daniela Donoso Zavala, de la carrera de Psicología. Por no llenarle la panza, si acaso quieren cambiarme, nunca lo van a lograr. Yo soy libre como el viento, jamás me van a ganar. La octava finalista, Moza Más Chura 2012, es la señorita que representa la carrera de Economía. Ella es Carola Gutiérrez Valdivieso. Yo soy el mocito alegre, vivo como el pico. Vamos a convocar a nuestra novena finalista. Ella es Doris Paz Alcoba, de la carrera de Medicina. No quiero mujer a cargo, no quiero comprometer.
Para completar, ya llamamos a la décima finalista. Ella representa la carrera de Derecho. Ella es Laura Díaz Carreño. La Rosa y la Melchora. Suplica la Justina, la Paula y la Isidora. Vamos a darles un fuerte aplauso a nuestras 10 finalistas. Vamos a pedir que hagan su ingreso, por favor. La señorita Cecilia Escalante, de la Facultad de Economía, MOSA 2011. Y también les invitamos a que puedan acompañarnos en esta pasarela. En unos instantes, las tres finalistas. Que se escuchen los aplausos de Juan Misael Saracho para recibir a la señorita Julia León. Ella ha sido Donosa 2011. De la carrera de Ingeniería Civil. Así les despedimos sobre esta pasarela. Sobre la alfombra roja. Donde hoy elegiremos a la MOSA 2012. Tengo los tres nombres. La segunda donosa es Joana Karen Arenas. Es la segunda donosa. Vamos a pedir por favor a la licenciada Giovanna Alfaro puede hacer la entrega también de este presente. Un reconocimiento justo también para ella como candidata. Joana Karen Arena, ser representante de la carrera de Contaduría Pública. Baila, baila sin parar, baila para enamorar todo el carnaval. Ahí se le hace la entrega. También de los premios de Entel y el reconocimiento también como la segunda donosa. Segunda donosa de Juan Misael Saracho 2012. Vamos a conocer ahora a la primera donosa 2012. Ella es Daniela Donoso Zavala. Representa la carrera de psicología. Vamos a invitar al vicerrector para que pueda hacer entrega del premio correspondiente, el ramo de flores, la manta, el sombrero y la banda. Primera donosa, Juan Misael Saracho 2012. Se le hace la entrega de la banda y que también representa como primera donosa 2012. Es el vicerrector, el licenciado Anselmo Rodríguez, haciendo la entrega también a nuestra primera donosa 2012. ¿Dónde está la carrera? A ver, un fuerte aplauso para la segunda, o mejor dicho, la primera donosa. Entrega también del ramo de rosas para nuestras dignas representantes. Que sin duda ha sido difícil poder sacar un resultado para determinar quién va a ser la ganadora por nuestro jurado calificador, integrado por 5 personas, y por su recorrido y esa trayectoria, sin duda es merecedor de nombrar
a Laura Díaz Carreña como Moza Maschura 2012. Ella representa la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Laura Díaz Carreño. El ingeniero Marcelo Hoyos Montesinos, rector de la Superior Casa de Estudios, hace entrega correspondiente de la banda Moza Maschura 2012. Vamos a pedirles a nuestras tres candidatas, ahora, electas ganadoras. Vamos a pedirles que sin duda puedan acompañarnos también para la respectiva fotografía, agradeciendo a nuestro público y agradeciendo a todos los estudiantes, al comité organizador, a la gente que ha auspiciado también que ese evento se pueda llevar adelante. Claro que sí, agradecer también la presencia de los diferentes medios de comunicación que mañana van a estar reflejando esta elección de la Moza Maschura 2012. Laura Díaz Carreño, representante de la carrera de Derecho Moza Maschura 2012. Vamos a escuchar el mensaje del señor rector también, como así de nuestras tres soberanas. Señor rector. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los que nos han seguido a través de Canal 9, Televisión Universitaria, a todo el público que ha estado presente, a todos los estudiantes principalmente que han estado esta noche, a esos estudiantes que han venido de las provincias, han hecho un gran esfuerzo de estar acá, a todas las participantes, muy buenas representantes realmente, a todo el comité también que ha hecho el jurado calificador, a las autoridades, al comité organizador, bueno, a todos ellos, principalmente a las que han participado y a ustedes que han logrado también estar este año, nos van a representar durante todo el año y las esperamos pues tener en todos los actos oficiales para que nos acompañen. Mil felicidades a todos, muchas gracias, buenas noches. Aquí te estoy mirando cara a cara, frente a frente. Desde aquí te estoy mirando cara a cara, frente a frente. Tus ojos ya pueden decir lo que mi corazón siente. Tus ojos ya pueden decir lo que mi corazón siente. Señores, tengo llenito.